Muito bem, galera, o Rede TV Fight já está no ar mais uma vez para vocês. Só para lembrar que hoje tem uma super competição de MMA em Goiânia. Inclusive a nossa apresentadora Romena Mota, já, como deu para ver, não está hoje aqui comigo, porque já está em Goiânia me esperando por lá. Daqui a pouco eu estou chegando aí, Romena, para a gente fazer a cobertura desse super evento entre os lutadores de Goiânia e os lutadores paraenses. Grande confronto que vai acontecer sábado que vem, para mostrar para vocês com exclusividade o que, que aconteceu. Mas vamos falar um pouquinho agora de Jungle Fight, porque a Larissa Pacheco, a nossa paraense, lá de Marituba, não fez feio mais uma vez. Defendeu, colocou em jogo, né, o seu cinturão da competição e fez bonito mais uma vez, conseguindo segurar o cinturão aqui para o estado do Pará. Você vai curtir agora imagens em primeira mão da grande luta de Larissa Pacheco dentro do Jungle Fight, aqui no seu Rede TV Fight. Campeonato Gallo de Jungle Fights. Aquí viene Larissa Pacheco, la jovencita de 19 años. Mire usted la combinación de golpes de Pacheco, la potencia, actitud, dicen, cuidado porque ahí viene, que bien la contragolpeo con Seisao. Tres derechas y suelta la... Con Seisao va a terminar noqueada, Raúl. Así es, lleva la mejor parte de Larissa. ¿Y cómo resiste los golpes? ¿Sí? Le han tocado algunas veces y ella parece muy fresca. Mucha potencia lo que tiene Pacheco. Con Seisao, ¿quién tiene menos gas? Eso es lo peligroso de... qué bien da con Seisao con la mano izquierda. Y suelta las manos. ¿Y a dónde va? Al piso da con Seisao otra vez. Sintió las manos de Pacheco. Salí por un lado. Insiste Pacheco. Buena rodilla de Conceizao. Es un torito auténtico esta Larissa Pacheco. Upper, upper. Gancho y cruzado. Mire lo que intenta la retadora Conceizao. Y ahí viene con todo. Suelta las manos y aguanta Pacheco. Ya le cayó el martillo ahí a Pacheco. La barra izquierda. Está buscando el triángulo. Cuidado, y se acabó el combate. Aprovechó un resquicio Larissa Pacheco y demuestra que no todo es boxeo, que no todo es arriba. Abajo tuvo la oportunidad y definió la pelea. Retiene el título Gallo de Jungle Fights, pero da con Seisao bien. Tuvo muchas buenas oportunidades. Aquí tenemos el momento en que empezó a trabajar y le subió la pierna, le controló el brazo y aquí cerró ese triángulo. Y fue un triángulo, pero además estaba palanqueando el brazo. Y la campeona retiene el título. A los 2 minutos y 26 segundos, el tercer round con finalización. La victoria es de Larissa Pacheco.